Amigos de Horizonte Digital, bueno, presenciamos un partido más aquí en el puerto de Coatzacoalcos, en el estadio Miguel Alemán. Y bueno, nos encontramos con el manager de los Industriales, nuestro equipo, el cual estamos apoyando aquí en esta ciudad porteña. Lamentablemente, Roque Sánchez, no se llevaron el triunfo en esta tarde. Y bueno, ¿con qué sabor de boca se queda lo que es el conjunto? Bueno, pues un sabor de boca amargo porque teníamos confianza que íbamos a salir con la victoria el día de hoy, ¿no? Desafortunadamente, pues, no se nos dio. Y pues seguí adelante, seguí peleando. Es nuestra segunda serie en la temporada que perdemos, ¿no? Pero pues. Tenemos que pensar en el juego de mañana. Empataron la serie y bueno sufrieron el tercero y definitivo. ¿Qué errores se encontraron en ese terreno de juego? No ninguno, ningún error. Prácticamente el pitcher abridor falló. Le hicieron cuatro, cuatro carreras creo y, y el piché de que se tenía programado para el segundo para, para ir atrás también falló. Le dieron jonrón. A la hora cero es parte del béisbol, ¿no? Solo queda seguir peleando. Bueno, toda la afición disfrutó de este partido y bueno, de este calor intenso que se siente en el puerto de Coatzacoalcos. Las palabras para todos ellos y por supuesto de los que vienen a apoyar aquí en el Estadio Miguel Alemán en su casa de los industriales, ¿qué les puede decir? Que es muy bonito apoyo de parte de todos, ¿no? Es, 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 es impresionante ver cómo tu equipo está luchando y ves que la afición allá te está apoyando siempre. Perfecto. ¿Las palabras para industriales? Pues vamos a seguir adelante, yo confío mucho en los muchachos que van a salir adelante, confío mucho en ellos. El próximo rival, bueno, ya es este, este fin de semana, eh, ¿qué nos dice de ellos? Eh, Brujos es el equipo supuestamente, no supuestamente, es el mejor equipo armado, claro. tiene 4, 5, años, campeones, es un equipo que se arma desde, la, desde Liga Mexicana y este, se van llenando los huecos que ellos necesitan, pero vamos a jugar con todo, vamos a pensar en el juego mañana, ojalá y Dios quiera salgamos, salgamos adelante. Muchísimas gracias, manaya Gracias a ustedes. Amigos de Horizonte Digital, conocemos también la otra cara de la moneda aquí, Cafeteros de Córdoba, que fueron los visitantes de esta tarde y por supuesto que sacaron la serie ante los industriales. Bueno, lamentablemente fue para nuestro equipo porteño, pero ellos se llevan el triunfo a casa. Nos encontramos aquí con un pitcher también del conjunto de Cafeteros de Córdoba y que fue el iniciador del primer partido en esta serie. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muy gracias a Dios. Muy bien, contento con la victoria que se nos dio y, y seguir luchando para que sigan más, más victorias. Perfecto, se fueron al tercero definitivo, que nos puedes contar, o por supuesto también que no le puedes contar a la afición de esta liga invernal veracruzana, a la cual bueno, ustedes se llevaron el triunfo, pero ¿cómo se fueron desarrollando a lo largo de estos tres juegos? Así es, así es, este, venimos con un objetivo a, a ganarle a Coatzacoalcos, Coatzacoalcos es un, un gran equipo, un equipo, este, pero nosotros a nos parece jugamos mejor que ellos y, y se nos dio, al jugar mejor se nos da el resultado. Y pues ya, ya viste las victorias para nosotros, ganamos dos gracias a Dios. Claro. Primero Dios y como te digo, seguir luchando y para que todo salga bien. Fue reñido el día de ayer que se enfrentaron al segundo partido, pero bueno, ya el día de hoy se llevaron la serie ante el conjunto de los industriales y por supuesto, bueno, cafeteros, ¿cómo se, ve, eh, se va colocando en el standing? Eh, ahorita, ahorita parece que estamos en, en quinto lugar, al parecer no, 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 no te sé decir, pero... Pero vamos a ir luchando, escalón por escalón, para, para... Ahorita el equipo está muy bien, gracias a Dios, que está haciendo las cosas. Y pues, como te digo, seguir luchando, luchando para estar en, en, un, en un escalón más alto. ¿Qué errores han encontrado en el terreno de juego para los cafeteros? Eh, jugaditas, jugadas que, que, que son parte del juego. Son mis compañeros, como te digo, mis compañeros no, no quieren hacer los errores, pero pasan, pero no, no hay problema. Este, como te digo, vamos a ir luchando y peleando para que no, no, no pasen esos errores y, y el equipo esté mejor y siga adelante. El saludo para toda la gente de Córdoba y por supuesto también las palabras para esos muchachos que siguen adelante y por supuesto también para seguir luchando dentro del standing. Bueno, un saludo para la afición de Córdoba, este, decirles que lo sigan apoyando, que sigan yendo al estadio porque el equipo va bien y vamos echando muchas ganas. Yo para finalizar, perdón, el rival, ¿cómo se, eh, se sienten y por supuesto cómo se verán las caras el día de mañana? Mañana vamos a encontrar otro equipo grande, este que es Acayucan. Primero, Dios, es como te digo, el equipo está bien muy y muy fuerte, muy fuerte a Cayucan. Y vamos a seguir luchando, como te digo, para que los resultados sean para nosotros. Excelente, ahí tienen las palabras. Y por supuesto, también conocemos la opinión de los visitantes aquí, quienes se llevan la serie ante los industriales de Cuatza. <music>